buenos días. Estamos aquí ya a miércoles, que ves cómo se pasa el tiempo, cómo se pasa la semana. Otros dirán cómo nos pasamos nosotros, pero nosotros aquí en PTV nos negamos a pasar, que lo que estamos es de plena actualidad. Y bueno, pues nuestra tertulia, comenzamos con nuestra tertulia. Hoy nos falta un invitado que hemos dicho que vendrá por aquí, saldrá corriendo y vendrá. José María Bellido, buenos días. Muy buenos días. Rafael Vado, muy buena. Bueno, pues ya ven que tengo aquí a dos invitados en principio de lujo. Luego ya veré la nota que os pongo, ya veremos a ver cuando terminemos. José María, a pesar de que tú eres político, hoy te hemos pedido que te quites la chaqueta de político, que te coloques la de ciudadano de a pie, efectivamente, para poder opinar también, porque parece que tenemos a los políticos, por desgracia, denostados hoy en día. ¿Qué me vas a contar? que no sepa. Sufro en mis carnes, que no sepa, que no oiga. A Noé le vas a hablar del agua. Sí, es cierto. Y he dicho que por desgracia, porque, teníamos que tener otra consideración con nuestros políticos, si nuestros políticos se lo hubieran merecido también mucho. Entonces, claro, yo creo que ha sido como ahí. Como siempre se cometen injusticias y por pecadores. Totalmente. Para que, como en todas las casas, pues hay ovejas negras. Y al final nos meten a todos en el mismo saco. Pero bueno, también los que estamos en esto estamos porque queremos, no nos vamos a quejar más de la cuenta. Hay que hacerlo así. Nosotros hemos quedado fuera de micro, en que estamos un poquito cansados del señor Puigdemont. De hecho, nosotros estamos justamente haciendo eso esta semana, y es que apenas unas pinceladas, simplemente porque la gente, bueno, pues a lo mejor también quiere saber cuál es vuestro sentir o cuál es vuestra opinión. Este hombre ahora está contra la Unión Europea, diciéndole que cómo es posible que se ponga España a favor de lo que estamos diciendo, de la unidad, y no a darle una mano a ellos. Yo creo que ha entrado en una espiral de locura el señor Puigdemont y parte de ese independentismo catalán. Desde el inicio de este proceso han ido entrando en un bucle que no han sabido cómo salir y han llegado a una situación que es muy dura para los catalanes y muy dura para todos los españoles, que es una situación en la que realmente es muy fuerte. O sea, si pensamos en la situación en que el que era hasta hace dos días presidente de Cataluña está en Bruselas diciendo esta sarta de tonterías, porque no hay otra manera de calificarla, que el resto del gobierno suyo está en la cárcel, pues es una situación tremendamente dura, pero que han provocado por querer llevar las cosas al límite. Y cuando uno se salta la ley, y se salta sobre todo el Código Penal, que es el que se han saltado, pues los jueces actúan. Y los políticos, ya que hablaba de eso, pues no pueden hacer otra cosa que dejar actuar a la justicia. Y es la situación en la que estamos. Y es lamentable, porque a mí lo que me preocupa es el futuro. A mí, más allá del señor Puigdemont, el señor Junqueras, pues tendrán el futuro que tengan que tener ellos, pero me preocupa el futuro de los catalanes, de que ya están sufriendo las consecuencias. Y no nos olvidemos que hay muchos catalanes que son independentistas, pero también hay muchos catalanes que no son independentistas y que también las están sufriendo. Y esas heridas veremos a ver cómo se arreglan en el futuro. Bueno, yo creo, Rafael, que el diálogo siempre tiene que prevalecer. Y hay un refrán que dice, dos no se pelean si uno no quiere. Entonces, a pesar de ese tira y afloja en el que se ha ido manteniendo, alguien tendrá que ceder. Se supone que alguien tendrá que ceder en el sentido de decir, venga, vamos a hablar, ¿no? Vamos a dejarnos ya de tontería y vamos, bueno, a sentarnos a hablar, ¿no? Yo pienso que al final tendrá que prevalecer el Estado de Derecho, sin duda alguna. Creo que estamos asistiendo a, yo lo calificaría de un golpe de Estado en la Comunidad Autónoma de Cataluña, y bueno, y hay unos señores que se han situado fuera de la ley, y sin duda alguna la ley tendrá que actuar contra esta decisión y esta actitud que han tomado lo que es el gobierno catalán, ¿no? Ese gobierno catalán que ahora ha trasladado parte de sus miembros, lo ha trasladado a la ciudad de Bruselas, en Bélgica, y que siguen con ese disparate absoluto en el que se han instalado desde mi punto de vista. También decir que yo creo que la gran mayoría de los ciudadanos empezamos a estar ya un poco cansados de este tema, ¿no? Muy cansados de este tema. Yo creo que hay en el día a día de la ciudad, de la comunidad autónoma, del país, hay temas muy importantes, muy, muy importantes, en los que quizás estemos dejando de estar en ellos por estar centrados en esta cuestión catalana, que, como decía José María, sin duda alguna, a mí también me preocupa el futuro. Está claro que se ha producido una ruptura importante en la sociedad catalana,
Y yo creo que es lo que tocará a partir de estas próximas elecciones autonómicas que se van a celebrar, lo que tocará será ir suturando esa ruptura que se ha producido y que realmente es lo que puede generar conflictos en el día a día y en la convivencia en una comunidad autónoma muy importante para el conjunto del país, muy importante. Y yo por terminar, porque creo que ya decía, hablaba de diálogo y creo que hay que dialogar, pero siempre que se vuelva al marco de la Constitución Totalmente y la de ley. Acuerdo, O sea, yo está creo claro. que el gobierno y los partidos constitucionalistas, también el Partido Socialista y Ciudadanos, lo que tienen claro y tenemos claro es que hay cosas sobre las que no se puede hablar. Ahí no hay discusión. No se puede hablar de la integridad y de la unidad nacional y quitando ese apartado, a partir de ahí se puede hablar cualquier cosa. Claro. Pues entonces vamos nosotros a hablar de otras cosas. Dicho lo dicho, hablar de nuestra ciudad. Hay otro tema que a nosotros, como bien has dicho Rafael, nos preocupa porque llevamos tiempo y parece que no acaba de romper el tren de cercanía. El tren de cercanía no solo por el mismo tren de cercanía, la problemática que ya tiene, sino por lo que conlleva, por lo que hay alrededor, porque hay negocios, hay gente que se desplaza, hay gente que trabaja de un punto a otro de la ciudad y hay gente que, bueno, pues ese tren de cercanía es que es necesario para unir a Córdoba y a su barriada. Yo pienso, y por eso apostamos por él, que va a ser una revolución. O sea, no, no podemos concebir lo que es vivir en Alcolea o vivir en Villarrubia y estar a menos de 10 minutos del centro de la ciudad. En un transporte limpio, en un transporte que no contamina, en un transporte rápido. Económico. Económico, y eso sin lugar a dudas va a ser una auténtica revolución para dos zonas de Córdoba, como alrededor de Alcolea, todo el periurbano este y el periurbano oeste, Villarrubia, Liguerón, Encinarejo y todas las parcelaciones, donde viven miles de personas, estamos hablando de que es una población de entre 30 a 40 mil personas según las épocas, y eso es una revolución, y lo que queremos es que se ponga en marcha cuanto antes, pero eso implica una serie de pasos, que ahora si quieres comentamos, que se están tardando mucho en producir, y luego hay que apostar y hay que creérselo de verdad, porque yo las cosas que estoy leyendo últimamente, pues no me gustan, porque da la sensación de que no nos lo creemos, o el ayuntamiento no se lo cree, y que hay una apuesta solo a medias. Y eso va a conducir, lo digo ya, al fracaso tanto de Ocorsa, que es la que tendría que adaptarse. Sí, que tampoco Córdoba tiene quiere que el tema de horario, está pendiente claro, a ver qué pasa perdona, con el tren y ahora me yo te digo mi visión, nosotros tenemos que apostar. Si nos lo creemos y apostamos, y el gobierno de la nación va a pagar todo el déficit de ese metrotren junto con la Junta de Andalucía, vamos a creernos y vamos a apostar. ¿Y eso qué implica? Porque el resto de medios de transporte se adapten para que el tren sea el principal vehículo. Si no nos lo creemos, fracasará el tren, fracasará Ucorsa, seguirá viniendo gente en curso, porque haremos es dividir. Dividiremos a los viajeros, dividiremos a los cordobeses, unos vendrán en tren, otros vendrán en autobús, otros seguirán viniendo en coche, y todo irá mal. Y si no, al tiempo y a las pruebas me remito. Hay un término, y es que a lo mejor no acabamos de entender el resto de los ciudadanos, porque hay un apoyo unánime de los grupos municipales a este tren de cercanía, una cosa por la que se apuesta. Pero hay una historia que yo la tenía aquí, además apuntada, porque me llamó la atención. Hay que levantar el reparo suspensivo de la intervención. Cuéntanos esto, un movimiento del reparo, esto que es lo que es, porque a lo mejor no, voy los demás no acabamos de entenderlo. Sin reparo. Aburrir mucho a la gente. Venga. Lo difícil de Venga. Esta cosa. Claro, ¿qué sabes qué pasa, José María? Que hay muchos términos que se hablan entiendo, incluso en la prensa, se dan como por hecho. Mira. Y hablan y tú dices, bueno, ¿y esto qué narices? No, a ver. Tengo que extenderme un poco porque si Venga. no se va a enterar nadie. Venga, va, te lo vamos a permitir. Va a ser todavía más aburrido. Venga. A ver. Para poner en marcha el metrotren, desde el Gobierno de la Nación se ha dicho, y está expuesto por escrito al Ayuntamiento, que está dispuesto a declararlo lo que se conoce como obligación de servicio público. Vale. ¿Esto qué quiere decir? Que se declara ese servicio obligatorio, que hay que prestarlo y que además el déficit se cubre por las administraciones. Para que eso suceda, el Ayuntamiento, junto con la Junta de Andalucía, que son las dos entidades que han decidido poner en marcha ese servicio, deben dar los pasos correspondientes. Esos pasos se podían dar de dos formas. Mediante un contrato, que es lo que el Ayuntamiento está tramitando, un contrato como cualquier otro que tiene que firmar con Renfe, que es quien va a operar los trenes, como el resto de trenes en España, o se podía haber hecho un convenio que lo le coge la ley del sector ferroviario, el artículo 55, entre las tres partes, en el cual los ayuntamientos de las comunidades autónomas pueden solicitar al Ministerio que se preste ese servicio y entonces reparten la financiación. El Ayuntamiento, como venía por el camino del contrato, y ya que estamos en trenes, venía por esa vía, pues no se ha querido cambiar de vía. ¿Y qué le ha dicho la interventora, para que todos lo entendamos? Le ha dicho, oiga, usted quiere aprobar un contrato, pero usted, ayuntamiento,
no tiene competencias para operar trenes, es un ayuntamiento. Los trenes los opera Fomento y los opera Renfe. Punto uno, que ha puesto pega. Punto dos, que ha puesto pega. Usted me está diciendo que el día de mañana va a venir la financiación de la Junta de Andalucía y del Gobierno de la Nación, pero a día de hoy no la tengo asegurada. Con lo cual, tenemos un problema financiero. Entonces, la intervención he dicho, paro el expediente. Reparo. Paro el expediente, que es un reparo. Y si ustedes quieren, en el Pleno, pues votan que se salta mi reparo y siguen tramitándolo. Pero yo ya he hecho mi advertencia. Eso implica que el día de mañana puede haber responsabilidades personales y contables, si aquello va mal. Entonces, yo creo que el camino más sensato que debería haber cogido el ayuntamiento es haber hecho el convenio. Se lo han dicho técnicos de la casa, viene en la ley. Y creo que era un camino mucho más sensato que no hubiera tenido seguro problemas por parte de la intervención. ¿Se puede recular? Se puede recular, claro que sí. Nosotros lo plantearemos en estos días, que se recule y se vea esa situación. Lo que pasa es que ahora ya todo lo que sea cambiar el paso también implica perder tiempo. Es de sentido común y de lógica. Pero claro, yo prefiero hacer las cosas bien, aunque se tarde un poquito más, que hacer las cosas con la inseguridad a las que nos están llevando el trámite que se ha seguido por el ayuntamiento, que la verdad es que... Los cimientos de la casa hay que tenerlos siempre asentados, luego ya, eso es lo más complicado después de recuperar. A mí me gusta actuar de esa forma, cada uno es libre de actuar como quiera. Desde luego, conmigo, prefiero ir por ese camino, el que me conoce lo sabe. Rafael, el comercio es una de las partes, desde luego, implicadas, y por supuesto que tiene que tener más interés en que esto se solucione. El traje de político se lo ha quitado regular, ¿eh? Me pregunta por el reparo de la interventora. Es que este tema es complicado. Yo creo que lo lleva... Lo lleva cosito, lo lleva cosito. Sí, yo creo complicado que se lo quite. A ver, tú cómo lo llevas. Hombre, pero lo ha explicado bien, ¿eh? El muchacho lo ha explicado bien. María es una persona que didácticamente... Trata de hacer las cosas siempre muy bien. La prueba fue su época como teniente alcalde de gestión, donde creo que hizo una magnífica labor y evidentemente conoce bien la casa por dentro. Era importante esta explicación que ha hecho José María. Era una broma, evidentemente, lo del traje. Hombre, yo creo que en nuestra querida Córdoba, creo que con este tema de cercanía, una vez más, entramos en estos debates eternos, estos debates que nunca terminan, que siempre quedan sin finalizar, ¿no? Y bueno, yo espero que en este caso, en el tema de cercanía, lleguemos a término y el proyecto se ponga en marcha. Es un proyecto que bueno, pues tiene el consenso de los grupos políticos del ayuntamiento y que socialmente creo que es un proyecto aceptado, ¿no? Y un proyecto que creo que sería importante para la ciudad. Dicho esto, yo, por ejemplo, hoy me ha sorprendido mucho y me ha preocupado al mismo tiempo leer en la prensa que Aucorsa poco menos que no quería de alguna forma adecuar sus líneas, sus horarios a los posibles horarios que pueda tener el cercanía. Sin duda alguna, desde mi modesto punto de vista, ese podría ser el comienzo del fracaso del cercanía. Si esto no se lleva a cabo. Y por otro lado, creo que habría que ser más ambicioso en este proyecto del cercanía, bastante más ambicioso. Una primera puesta en escena podría ser, si finalmente se consigue poner en marcha lo que está ahora mismo encima de la mesa, creo que habría que ser más ambicioso y buscar lo que sería un cercanías que fuera desde Palma del Río a Villa del Río. Está puesto sobre la mesa, ¿verdad, José María? Hay una propuesta, lo que pasa es que todavía eso... Yo hay dos cosas que comparto con Rafa y que quiero incluso profundizar un poco más. A ver, y lo decía al principio, el problema es que nosotros ahora vamos a poner en marcha un nuevo sistema de transporte, que es un tren que va desde la periferia al centro y del centro a la periferia, en 5 minutos o en 10 minutos. Pero para que eso funcione, tenemos que creérnoslo y apostar por él. Si mantenemos las líneas de Aucorsa, que ojo, esas líneas de Aucorsa son deficitarias, y a la vez mantenemos el tren, y hay otra cosa que no se está haciendo, que es hacer aparcamientos cerca de las estaciones donde va el tren, pues lógicamente la gente pues va a tener más dificultades para coger el tren. Va a desistir de toda esa historia. ¿Por qué? Porque no va a tener un transporte público, que es lo que debería hacerse, que en la línea de Aucorsa pasaran a ser unas líneas radiales que llevaran a la gente desde las parcelaciones, desde Alcolea, a las estaciones. Y que ahí la gente pudiera coger ya el tren para venir a Córdoba.
Punto uno. Punto dos, el que no quisiera ir en autobús, que pudiera ir en su coche y dejarlo en un aparcamiento cerca de las estaciones. Aparca el tren, aparca el coche, perdón, en la periferia y ya se viene en tren al centro de la ciudad. Si eso no se hace, yo te digo que van a pasar, y comparto con Rafa varias cosas. Primero, el tren va a ir más vacío de lo que debe ir y nos va a costar más dinero a todos. Pero es que a Ocorsa tampoco va a ir bien, porque vamos a dividir. Entonces vamos a dividir, unos van a ir en tren, otros van a ir en autobús, con lo cual también va a perder dinero. Y va a haber otros que van a seguir viniendo en coche, con lo cual tampoco vamos a quitar el problema. No lo vamos a anotar entonces, vamos. Va a fracasar, o sea, es que si no se toma, y eso está puesto en informe y está puesto sobre la mesa, y no entiendo por qué no se lleva a cabo. Entonces, estamos propiciando un posible fracaso de una infraestructura que es fantástica para Córdoba. Y luego el ampliarlo posteriormente a Palma del Río, Villa del Río, que haga toda la provincia, de Palma del Río, Villa del Río, es fantástico. Hombre, eso es lo que habrá que estudiar, es cómo se paga. Porque solo este servicio cuesta 2 millones de euros al año. Claro, pues yo no tengo datos, o sea, no sé cuánto puede costar, cuánto no, porque no está estudiado a ese detalle, pero es evidente que va a costar mucho. Habría que verlo, estudiarlo, ver qué demanda tiene y ver cómo se puede eso financiar entre todas las administraciones, es decir, todos los ayuntamientos por los que pasa, Junta Andalucía a través de una colaboración de entre todos, claro. Claro, quizá el convenio ese que tú estabas comentando al principio, claro, principio. Más allá del coste, más allá del coste que pudiera tener la ampliación del Palma del Río, Villa del Río, hay que mirarlo en clave de servicio a los ciudadanos, claro, y en clave de oportunidad para la ciudad de Córdoba. Y ahora hablo como representante del sector de comercio. Es decir, tener a miles de ciudadanos que tendrían la posibilidad de acceder a la ciudad de Córdoba de una forma rápida y cómoda, creo que sería muy importante para la ciudad y que tendría su trascendencia en el aspecto económico sin lugar a dudas. ¿Mm? Y estoy de acuerdo, ampliar lo que hay. Lo que te digo, eso tiene que tener dos condicionantes. Uno, el servicio de Córdoba Capital está concebido, que por eso era el término metrotren, como un servicio no solo de tren, sino una especie de servicio de metro, de un metropolitano, claro, con una frecuencia mucho más cercana que las que puede tener un cercanía o media distancia, que tendrá unos cuantos servicios al día. Entonces, no debería interferir para que el de Córdoba no fracasara tampoco. Es decir, que aquí haya mucha más frecuencia porque sea un transporte diario. Y luego el otro, con las frecuencias que tuviera, ten en cuenta que yo estoy de acuerdo, o sea, que hay que hacerlo, que no me interpretes como que hay que hacerlo, pero que insisto, que eso son muchos más convoy, porque al ser más largo el recorrido, necesitan más trenes físicamente para poder mantenerlo. El número de viajeros es importante, porque como el recorrido es más largo, también es más gasto, y yo lo único que digo es, vamos a ponernos a estudiarlo, pero que repartamos entre todos esa... O sea, yo creo esa que ahí tienen que implicarse todas las administraciones, porque si no va a salir una sola, seguro que no lo hace. No lo asumen. Sí que es verdad que la incidencia en el comercio yo creo que es importante, porque hay una cosa que puede ser relevancia, mientras que los negocios aquí, que alguien ponga un negocio en Córdoba, dependiendo de la zona, es más barato o más caro. Lo que está claro es que fuera de la periferia es más barato, con lo cual, si tuviésemos ese acceso a ir a ese comercio en 10 minutos, como tú estás diciendo, claro, perfectamente nos montaríamos en ese tren, claro, para ir a ese comercio, con lo cual fomentaríamos además que hubiera un radio comercial alrededor de Córdoba, que también sería importante. Yo de todas maneras me gustaría insistir en algo que he dicho antes, y es que espero que el sentido común al final prime, y que de alguna manera esto que se ha podido leer en prensa hoy sobre que Ocorsa no está en disposición o no va a adaptar sus horarios y sus frecuencias a este tren de cercanías que se quiere poner en marcha, creo que sería, como he dicho antes, el principio del fin del proyecto, y posiblemente sería un daño, yo creo, mejor irreversible para Ocorsa y para el propio proyecto de cercanías. Yo creo que hay que hacer un proyecto integrador y un proyecto donde optimicemos los recursos, que es lo que hay que tender, ¿no? Y evidentemente, si vamos a apostar, como parece ser que decía antes, que hay consenso y unanimidad por todos los grupos políticos del ayuntamiento, y socialmente, como yo decía antes, también hay esa apuesta y ese apoyo al proyecto, creo que hay que adecuar y pivotarlo todo en torno a ese nuevo servicio que se va a poner en marcha. Que esto que estamos diciendo, que no es que Rafa Abado o José María Bellido sepamos más de transporte público que nadie, y vengamos a... Es que hubo una comisión en el ayuntamiento que presidió Juan Andrés de Gracia, que estuvo meses estudiando este servicio,
y dijo esto exactamente, que había que hacer aparcamiento cerca, que había que remodelar la línea de Ocorsa, y todo eso lo tiene el ayuntamiento desde hace un año y medio. Que ahora digan que no le van a hacer caso, pues que nos expliquen por qué. Bueno, pues seguiremos ahondando desde luego en esto, porque es algo que nos interesa a todos, por todas las razones que estamos diciendo. Hay algo, a ver, explicamos qué estamos, que queremos hacer una obra de trenes, que queremos hacer una obra de acondicionamiento de líneas, y ahora tenemos una partida de casi 2 millones de euros para el mantenimiento del pavimento. Mi pregunta, así como muy tonta, si arreglamos el pavimento ahora y después empezamos con los trenes, ¿esto cómo es, José María? ¿Esto cómo es? Que primero, no sé, tendremos que esperarnos a que... Bueno, yo creo que son ámbitos distintos. Totalmente diferentes. Sí, aquí son distintos. No se tocan, o sea, que lo que arreglemos ahora no vamos a venir de aquí a 5 o 6 meses y lo vamos a romper. No. Ese es un contrato clásico del ayuntamiento que lo que hace es el mantenimiento de las calles. Hace ya muchos años que ese servicio no se presta directamente por el ayuntamiento, sino que se hace con una empresa privada, que además lo hace fantásticamente bien. Todas las adjudicatarias que han estado lo han hecho de maravilla, y muy buenos empresarios en Córdoba que saben trabajar de esa forma. Y ese es un contrato para varios años que lo que hace es mantener el pavimento. Estos son pequeños arreglos de calles. No es reformar una calle entera, sino cuando hay losetas en unas calles que están mal, sobre todo en el casco histórico, que se tiene especial mimo, pues hay una empresa que se encarga de mantenerlo en buen estado. ¿Quién es el que vigila todas esas cosas? ¿Hay alguien que se encarga precisamente de decir, oye, aquí hay esto? ¿Son los ciudadanos también los que ponen las quejas? ¿Se escucha? Bueno, está el servicio de infraestructura del propio ayuntamiento lo hace, y luego hay teléfono y correo electrónico de comunicación de incidencia. Es verdad que yo, y me vuelvo a poner traje, como dice Rafa, tengo que decir que quitaron uno que había, que era el teléfono 010, que estaba funcionando fantásticamente bien, y creo que ahora se funciona peor. Pero vamos, hay teléfono a disposición y correo electrónico pues, a disposición del usuario que llama. Yo no tenía conocimiento de ese teléfono, José María. Pues fíjate, eso es un problema. O sea, a lo mejor quizás falta información de a dónde podemos acudir. Ahora no puedo conocer 010 porque no existe. Ahora tienes que llamar directamente al ayuntamiento. ¿Tú sabes qué pasa? Yo creo que en todos los ámbitos de los organismos públicos debería... De hecho, existe un buzón de sugerencias y otro de reclamaciones. Quizás deberíamos de utilizar el de sugerencias mucho más de lo que lo hacemos, porque reclamaciones es verdad que a lo mejor se ponen y a lo mejor no tanto, ¿no? Pero se utiliza, solamente vemos el reclamar. No, vamos a sugerir también, ¿no? Los ciudadanos deberíamos de implicarnos más en nuestra ciudad. Esto tiene un debate, ¿eh? Si nos ponemos, no te digo. Yo creo que la participación a día de hoy, aquí hay mucho debate de participación ciudadana, y lo que tú estás diciendo no es más que participación. Pasa por utilizar las nuevas tecnologías, que eso también Rafa Abado sabe mucho, para que el ciudadano pueda dirigirse directamente al ayuntamiento, como lo estás diciendo. Claro. Que haya un sitio donde se pueda dirigir, pueda poner su sugerencia, quede constancia, quede trazabilidad, como se dice, de qué recorrido se ha hecho de esa sugerencia y se le pueda dar respuesta. Y ese es el futuro de la participación ciudadana. Hoy en día ya, yo no digo que no se haga, pero el vernos en asamblea para decidir cuando... A un golpe de clic desde el teléfono móvil, ya en un ordenador, puedes contactar directamente con el ayuntamiento, con quien sea. Además, a las 11 de la noche o a las 11 de la mañana, quiera, a la hora que usted quiera. Yo creo, lo que ha dicho José María, lo comparto totalmente. Creo que el futuro está ahí. El futuro de la participación, o parte del futuro de la participación, está en las nuevas tecnologías, las tecnologías de la información. Ya algunas no son tan nuevas. Y digo no son tan nuevas, también pensando en que no entiendo el por qué el Ayuntamiento de Córdoba, que creo que es el 13º ayuntamiento a nivel nacional, sí, ¿no? Sí. No está adaptado a este tipo de tecnologías, ¿no? Es más, creo que hay leyes que incluso a día de hoy quizás se estén incumpliendo por parte del Ayuntamiento de Córdoba sobre el tema de la accesibilidad a la información, ¿no? Por parte de la ciudadanía. A lo mejor eso va unido quizás con algo que no era el tema de hoy, pero que es la situación del CPD del Ayuntamiento de Córdoba. Yo creo que se nos llena la boca hablando de las tecnologías de la información. El CPD es el servicio de informática, digo. Sí, el servicio. Sí, sí. Pero, a eso. Supiéramos todos. Explicando antes el reparo, gracias, vamos a explicarlo. Gracias por el apunte. Es el servicio de informática, que creo que está en una situación muy precaria en el Ayuntamiento de Córdoba, y que, hablamos mucho del potencial
tecnológico de la ciudad, pero creo que habría que empezar por la propia casa, de ponerla un poco al día. Creo que sería muy necesario y muy importante para los ciudadanos el que el centro de proceso de datos, el servicio de informática, estuviera al día. Y también al hilo de algo que ha dicho José María, de los buenos empresarios, las buenas empresas que hay en Córdoba, yo quería hacer referencia a una a un documento que preparamos desde Fides hace un par de meses y que un grupo político del Ayuntamiento, concretamente Ciudadanos, intentó presentarlo como moción en el último pleno, pero hubo un reparo por parte del secretario, y que me consta que otros grupos políticos, como el Partido Popular, estaban dispuestos a apoyarlo para fomentar el que las empresas cordobesas podamos acceder a la contratación pública en mejores condiciones de lo que podemos hacerlo a día de hoy. En definitiva, creo que evidentemente sin salirnos de la ley, igual que le pedimos a Puigdemont, lo hacemos los demás, no salirnos de la, claro, de la legislación vigente. Siguiendo la legislación vigente, creo que hay formas y maneras de poder primar a la empresa cordobesa, y creo que en una ciudad como Córdoba, con una tasa de desempleo, como hemos visto en los últimos días, tremenda, creo que sería muy importante el que todos estos grandes contratos que se licitan por parte del Ayuntamiento de Córdoba quedaran en manos cordobesas, porque al final todos estos grandes contratos que se quedan los florentinos de turno, al final lo que hacen es subcontratar con empresas cordobesas y a un precio más bajo. En precario. Y creo que, no sé, utilizando lotes, José María es, sin duda alguna, un gran experto en este tipo de cuestiones, habría fórmulas para que las empresas cordobesas pudiéramos acceder, porque muchas veces el problema es que no podemos ni acceder a esas licitaciones por los volúmenes de los que estamos hablando. Pues no sé, haciendo 4 lotes, pues a lo mejor sí podríamos, claro, podríamos hacer un test, acceder. Claro, se hace un 20.000 cosas. En definitiva, creo que por parte del Ayuntamiento, por parte de la Diputación, se licitan muchísimos millones de euros al cabo del año, que si esos millones de euros quedaran en manos cordobesas, sin duda alguna redundaría en la economía y en el empleo de calidad en la ciudad y la provincia de Córdoba. Has hablado bien del empleo de calidad. Pero mira, si esa postilla está muy bien. Esto es más sencillo. Ellos hicieron un gran trabajo y presentaron un documento que efectivamente se cargó el secretario, hablando mal y pronto, sí, en la Junta de Portavoces. Bueno, dijo que había medidas que él no veía que no podían aprobarse. Bueno, claro, si te dice el secretario que ve cosas que no se pueden aprobar, pues nadie se va a meter en ese huerto. Creo que lo retomaremos y habrá que limar los aspectos que se dicen que están fuera y que estén dentro, ya está. Pero más allá de eso, al final es una cuestión de voluntad. ¿Por qué digo esto? Hay cosas que es imposible, nosotros no podemos hacer barbaridades y tampoco nos lo van a pedir. Y hay grandes contratos, ejemplo, el contrato del Centro de Exposiciones, Feria y Convenciones, un contrato de más de 10 millones de euros, pues que tiene que ser absolutamente. Todos los contratos son legales y son transparentes, pero eso es más que ninguno, porque evidentemente es una cuantía tan elevada que no puede haber la más mínima sombra de que hay igualdad de condiciones para todos. Pero hay otras decisiones en contratos importantes que uno tiene que tomar la iniciativa y decidir. Yo quiero sacar cuestiones para que venga cualquier empresa grande de fuera y que me gestione, por así decirlo, las cosas como el que hace Churro, por ejemplo, en asuntos de informática. Yo quiero que me venga una empresa grande y me venda su producto, que a lo mejor cuesta, que estamos hablando de cantidades muy importantes, de 800.000 euros y luego de 500.000 de euros de mantenimiento al año, o prefiero desarrollarlo desde el servicio de informática con el apoyo de empresarios de Córdoba. Que además conocen la identidad de Córdoba. Y que además tú no te quedas rehén de nadie. Claro. Porque otro de los problemas que tienes cuando sacas cosas fuera es que tú a partir pasas a ser el rehén de la gran empresa y eres un cliente más de los miles que tiene y estás en sus manos. Mientras que si tú lo desarrollas, pues tú mantienes el cerebro y el corazón de lo que quieres dirigir. Esas decisiones, a día de hoy, yo creo que no existen. Es que ni se plantean, o sea, francamente. Es que yo creo que no hay ni la reflexión de qué se hace o no se hace. Se actúa como mecánicamente, ¿verdad? Y eso hace que muchas empresas cordobesas no puedan participar. A veces no es cuestión, que ir fuera a buscar trabajo. No es cuestión tanto de ley como de voluntad. Ha dicho José María una cosa, primero, que no es un tema de ley, sino de voluntad. Sí. De que existe esa voluntad y que se pongan el traje todos estos políticos que tenemos en el Ayuntamiento de Córdoba en defensa del empresariado y de las empresas de Córdoba. Decía, no es un tema de, es un tema de voluntad. Y luego, lo que decía antes, para cualquier empresa cordobesa, somos, la gran mayoría somos pymes, somos pequeñas y medianas empresas, para nosotros sería nuestro gran contrato, nuestro gran cliente. Te quiero decir, cualquiera de los ámbitos, claro. Cualquiera de los ámbitos
para estas grandes multinacionales es uno más, como decía José María, es poner la máquina de los churros y empezar a sacarlo. Para cualquier empresa de la ciudad, de la provincia de Córdoba, sería su gran contrato, su gran trabajo, el cual mimarían, claro, y el cual estaría... Emplearía todos los recursos posibles. Absolutamente, claro, encima de ellos. Es decir, claro, porque es que se están jugando el y pan. Y creo que este tema, yo no sé ahora mismo la cifra exacta que licita el Ayuntamiento de Córdoba. Bueno, varía cada año, depende de cuándo saca, pero vamos, en contratación por capítulo 2, 4 y 6 se nos pueden ir al año unos 50 millones de euros fácilmente. Si ese dinero quedara en el entorno de empresas de Córdoba, insisto, mejoraría la economía y mejoraría el empleo. Desde luego no seríamos la última provincia, provincia a nivel nacional en tasas de desempleo. Que insisto, que milagro, lo digo porque... Está claro, está clarísimo. Que es evidente que somos parte de España y de la Unión Europea y cualquiera puede venir a competir. Pero que con voluntad y con un poquito de arte, pues las cosas pueden salir. Porque tú es que muchas veces hacer que porque el problema que tienen las grandes empresas es que tienen... Quizás tenemos nosotros un poco de complejo también, sí, José María, a la hora José María, es que muchas veces no tenemos ni la posibilidad de poder participar en la licitación. ¿Por qué? Porque los requerimientos, los requerimientos que se ponen siempre en el Ayuntamiento de Córdoba siempre se ponen arriba, el máximo, o sea, la ley te permite una franja y ellos siempre se van arriba, claro, con lo cual, al final lo que están ya es, se está haciendo ya, el barrido de alguna manera se está vetando, se está vetando. Que el problema no es la posibilidad, darle ventaja a las empresas cordobesas, claro, dejarlas competir en igualdad con las empresas que vienen de fuera, que es lo difícil. Digo porque, explicado de otra forma, puede parecer que está intentando... No, que es verdad lo que está diciendo, es que muchas veces no pueden ni competir. Entonces tú tienes que buscar en el pliego de condiciones, que es lo que rige esa contratación, pues que puedan al menos presentarse y competir. Y si las dejas presentarse y competir, una vez ganarán, otras perderán, pero van a ganar muchas más veces de las que están ganando, claro, ahora, que no se pueden presentar. Claro, porque además es lo que tú estás diciendo, o sea, se emplearían alguien que quiera trabajar aquí en Córdoba, no, es que yo aquí ahora, todos mis recursos, toda mi energía, toda mi idea, todo, aquí lo empleo. Eso es seguro, o sea, me había hablado de la empresa que lleva el tema del pavimento. Esa siempre ha sido cordobesa. Que ha sido siempre empresas de Córdoba. Y hace un magnífico trabajo. Sí, estamos hablando de casi 2 millones de euros, ¿eh? Pero siempre lo han llevado a cabo empresas cordobesas. No recuerdo que lo hayan llevado a empresas de fuera. Pero eso ocurriría, mira, ahora mismo, por ejemplo, se está licitando el contrato de ayuda a domicilio, que además ha generado muchísima polémica, una polémica enorme. Incluso ahí hablan ahora de remunicipalizar, de no sé, están ahí, también estamos en un debate de estos típicos de la ciudad. Eso es eterno, ¿no? Aquí, yo no sé qué empresas se han presentado, pero dudo que haya habido ninguna empresa cordobesa con capacidad en solitario para presentarse a ese concurso. Claro, así es. De las 7 que se han presentado, no lo sé si tú tienes el dato, pero creo que no habrá ninguna cordobesa. Y hay empresas cordobesas que estoy seguro que harían un magnífico trabajo en la asistencia a domicilio. Y seguro que estos problemas que están teniendo con las personas que trabajan en asistencia a domicilio por los salarios en precario que tienen, estoy convencido de que esas empresas cordobesas estarían dispuestas y podrían tener capacidad, porque no son grandes multinacionales, de hacer ese esfuerzo con el personal. Absolutamente convencido, pero el problema es que no tienen ni tan siquiera la posibilidad de presentarse a esos concursos. Eso es lo que hay que intentar solucionar. De raíz ya está quitado, claro, al principio. O sea, claro, no puedes, no tienes capacidad de concursar. Claro, y luego hay una cuestión, ya que estamos hablando de esto, que me gusta también hablar, porque ahora está muy de moda hablar de las cláusulas sociales. En los pliegos, las cláusulas sociales, como si eso fuera la panacea. En una cláusula social, es decir, en un pliego de condiciones, pues por ejemplo, tienes que contratar a un 5% del personal o un 10% tiene que venir de personas en situación de desempleo, de exclusión social. Y puede parecer que eso ayuda a la pequeña empresa, y es todo lo contrario. Una pequeña empresa, y aquí tenemos empresarios, si no que lo digan, tiene su plantilla. Tiene su plantilla. Y cuando quiere optar a un contrato, quiere optar con su plantilla. Y le cuesta mucho más trabajo cumplir ese 10% a lo mejor de personas que vengan del desempleo porque no tienen necesidad de contratar a nadie porque tenían su plantilla, que a, como dice, al florentino de turno o a la empresa grande de turno. Tirar de la lista que dice, de la que tengo que contratar un 10% de personas. Bueno. Pues aquí lo tienes, toma. ¿Qué más quieres?
y no nos damos cuenta de que a veces el efecto es el contrario. Cuando empezar con ese personal, y si se amplía, entonces acudir a esa línea. Además, en este tema de las cláusulas sociales, yo creo que yo, por supuesto, totalmente de acuerdo en que hay que integrar y ayudar, y tiene evidentemente el mismo derecho que cualquier ciudadano en tener un puesto de trabajo. Pero es verdad que se está creando en algunos ámbitos empresas absolutamente especializadas, digo especializadas, en estar preparados para concursar en determinados ámbitos. Y luego lo que decía José María, que claro, para una pyme, yo por ejemplo, una empresa del tipo de la mía, pues sería muy complicado, pues por ejemplo, poder cumplir todo este tipo de normativas de cláusulas sociales. Claro. Sería casi imposible. No. Y sin embargo, claro. Y disculpa que insista, hay empresas que se están especializando en ese tipo de subterfugio. Claro, te doy la vuelta al argumento. Lo vemos desde una óptica, porque todos al final caemos en el buenismo y evidentemente todos queremos que todo el mundo pueda encontrar trabajo. Vale, muy bien. Pero vamos a ponernos en el plano contrario. Una empresa cordobesa, por ejemplo, de mantenimiento de infraestructura, para optar al pavimento, que tiene su plantilla. Y ahora vamos a ponernos en la piel del obrero que trabaja en esa empresa. Y ahora imaginemos que el ayuntamiento le pide que tiene que haber un 10%, un 15% de personas en paro, en riesgo de exclusión. Que es que la persona que lleva toda la vida trabajando en esa empresa no puede trabajar ahora. Es que no tiene sentido. Es que también tenemos que proteger al que ya está trabajando. Y en las pequeñas y medianas empresas, el ponerles ese clausulado le obliga a dejar de contar con el que lleva toda la vida en su empresa. Es un hándicap. Vamos a ponerlo en la piel de esa persona que está allí trabajando. Contradictorio, ¿no? Sí, es que muchas veces nos creemos que hay cosas que arreglan y en vez de arreglar estropean, francamente. Bueno, vamos a hacer otra cosa, porque vamos a cambiar para algo que parece ser que está bien, pero que podría estar mejor. Resulta que Córdoba ha sido elegida de todas las provincias andaluzas como la segunda mejor valorada por los turistas. Por encima está Málaga, pero bueno, Málaga tiene el mar, nosotros por lo visto vamos a tener playa ya mismo, lo mismo con eso ya. El año que viene ya con la playa ya le quitamos el puesto a Málaga, pero de momento somos los segundos. Además, una valoración bastante importante, y tienen, entre otras cosas, las condiciones para venir. Hablan de la visita pues turística, las típicas para conocer el patrimonio nuestro, y luego está la visita a los familiares, y no aparece ni siquiera en la lista las visitas por trabajo, cosa que a mí me ha sorprendido. Ahora, no es que me haya sorprendido, pero sí que es verdad que te llama la atención. Sí. O sea, no figuramos para nada, ni siquiera para contabilizarnos, las visitas por trabajo. Aquí no viene nadie a trabajar, aquí viene la gente a disfrutar y a pasárselo bien. Que por un lado está bien. Está fantástico. Está fantástico. Mira. Ha subido el gasto, o sea, la gente se deja casi 60 euros por día, por persona, pero seguimos fallando en pernoctaciones, algo que tampoco se puede entender. ¿Qué nos pasa? Yo en eso sí que, evidentemente, yo llevo diciendo mucho tiempo que Córdoba carece de modelo turístico. Creo que somos una ciudad que adolecemos de un modelo turístico. Hemos tenido 15 años el consorcio de turismo y hubo consenso sobre esto en los últimos meses, de que efectivamente no tenemos modelo turístico. Lo más grave no es que no tengamos modelo turístico, lo más grave es que seguimos sin trabajar en diseñar ese modelo turístico que queramos implantar en la ciudad de Córdoba. Córdoba es una ciudad con un enorme atractivo patrimonial. Tenemos la enorme suerte que no tiene otras ciudades de tener, no tenemos playa. Lo mismo. Puede que tengamos, hoy veía en la contraportada de Beceta que viene en un municipio de Madrid, se plantea la mayor playa de Europa. Pero bueno, te decía, no tenemos playa, pero tenemos un equipamiento único, como es la mezquita catedral. Bueno, muchas más cosas que están aflorando. Sí, pero bueno, lo de las callejas, lo de los patios. Pero el gran. Todo eso es luego accesorio paralelo alrededor de la gran infraestructura. La gran locomotora es la mezquita. La mezquita. La mezquita es lo que hace que las personas vengan a la ciudad de Córdoba. Y luego se encuentran con una ciudad que es maravillosa, es espectacular y que tiene unas posibilidades enormes.
¿Qué ocurre? Desde mi modesto punto de vista, que tenemos una oferta patrimonial de primer nivel, pero luego no tenemos una oferta accesoria a esa oferta patrimonial de ese mismo nivel. Una oferta de ocio, una oferta cultural, una oferta gastronómica incluso, que las personas que vengan pues digan, oye, pues una vez vista la mezquita, vamos a echar aquí 2 o 3 días en la... tenemos unos restaurantes magníficos, Rafael, sí, y sí, tenemos... Pero bueno, todo eso yo creo que habría que trabajar mucho más de lo que se hace en poder tener una oferta bastante más segmentada de la que la tenemos. En definitiva, a lo que voy y termino con esto. Creo que los datos son claros. Somos una ciudad de paso. Somos una ciudad que cuando llega el concejal de turno, que ocurría en la época del Partido Popular y ocurre ahora en la época en que es PSOE Izquierda Unida, el concejal de Izquierda Unida, se pone la medallita de que hoy hemos superado el número de visitantes tal y cual. Yo me gustaría que hablaran con los comerciantes, por ejemplo, que están en la zona de la judería y que les dijeran realmente, bueno, pues todos esos turistas que desfilan por allí y que vienen horas... ¿Qué se han dejado? ¿Qué es lo que se dejan en la ciudad? La verdad es que el gasto, que es otro dato en el que somos también líderes por la cola... Efectivamente, no hemos aumentado prácticamente muy poco. El gasto es muy pequeño, pero porque realmente es un turismo con poco poder adquisitivo y además que está muy poco tiempo en la ciudad. Jaén, siendo más pequeñita que nosotros, tiene más gasto que nosotros. Somos la última ciudad. Sí, sí, sí. Somos la última ciudad. Mira, completar que estoy casi al 100% de acuerdo con lo que ha dicho Rafa. Casi. Digo, en algo tenemos que diferenciarnos, ¿no? Si no... Mira, ha sido bueno, ¿eh? No, mira, es bueno. Nosotros tenemos un... Cuando tenemos un turismo de paso y un turismo, desgraciadamente, de autobús y bocadillo. Ese es el perfil mayoritario. Si hiciéramos un perfil del que viene a vernos, mayoritariamente ese sería el perfil medio. Eso que no tiene por qué ser malo, pero evidentemente al sector no le viene bien, porque ¿qué interesa que vengan a Córdoba? Personas que vienen de paso y vienen a verlo deprisa y corriendo, tomarse un bocadillo y irse, o personas que vengan a pasar varios días y a gastarse dinero. ¿Qué nos interesa más a nosotros, a los cordobeses? Pues nos interesa más lo segundo. Claro. Eso, ayer, por ejemplo, ayer yo disfruté, porque ayer estaba aquí Zidane, yo que soy merengón. Se pegó un paseo bueno que iba con su gorra para intentar disimular. Yo solo había dos partidos que quería que pierda el Madrid, que me sorprendió a mí mismo, que fue cuando jugó con el Córdoba. Ni yo mismo me lo creía, que estuviera deseando que perdiera el Madrid. Pero al final el corazón te tira. Pero la gente viene, y lo digo porque vienen personas de renombre a vernos. Disfrutó de la mezquita, porque además disfrutan, titulares. Que pasan bien, pero es verdad que ¿cuánto tiempo estaba aquí Zidane? Horas. Un día. Claro, ese es el problema. Es que ese es el problema. Coge el AVE, lo trae de Madrid y se lo lleva. Y nuestro ejemplo lo has dicho tú al principio, es Málaga. Porque Málaga era la que hace solo unos años solo tenía playa. No tenía más. Efectivamente. Solo tenía playa. Málaga no había nada más que playa. Y ahora ha hecho una oferta muy, muy atractiva. Y ahora hay mucha más oferta. Y ahora tiene el turismo de siempre, de sol y playa, pero tiene otro... Es que parece mentira que siendo nosotros lo que somos. Ha fomentado su municipio de sierra también, mucho. Sierra, mucho. El Caminito del Rey, los museos. Tiene una oferta que el que quiera. Mira, una oferta de ocio impresionante también, que también es importante. Pero en la parte cultural, parece mentira que Málaga, a nosotros que tenemos el patrimonio, nos haya echado la pata. Nos gana. Pues el día de mañana es nuestro espejo y tendrá que ser también nuestra aliada. Porque yo creo que somos ciudades hermanas que tendremos que aliarnos para muy cerquita, competir, ¿no? Estamos... o ser complementarios. Sin duda. Yo creo que, como decía antes, seguimos sin definir ese modelo turístico y seguimos sin trabajar correctamente en gastar un tipo de turismo que no estamos hablando de cantidad, sino de calidad. Pero Rafael, desde el comercio, ¿hacéis una propuesta vosotros en firme para que eso se pueda hacer? Desde el comercio hemos estado siempre relegados, no sé por qué, en esta ciudad hemos estado siempre relegados en el sector turístico. De forma natural incluyen a la hostelería, por ejemplo, como parte del sector turístico, pero no incluyen al turismo, al comercio. Si hiciéramos, viéramos el número de establecimientos que hay empresariales en la zona de influencia turística en la ciudad de Córdoba, nos llevaríamos una sorpresa en que mayoritariamente lo que hay son establecimientos de comercio por encima de hostelería. Totalmente. Y otro tipo de... Pero sin embargo, ni el comercio forma parte de la oferta turística de la ciudad, ni se le hace partícipe ni formar parte de las decisiones que se toman en el ámbito y en materia turística en la ciudad de Córdoba. Desde Comercio Córdoba planteamos desde hace tiempo el que comercio y turismo formaran parte de una misma concejalía, porque entendíamos que podría ser bastante más eficaz.
En definitiva, te decía, se sigue sin trabajar correctamente. Y la disyuntiva, esto que te decía, cantidad o calidad. Aquí estamos todo el día con la medallita, con que han venido no sé cuántos miles más. Pero el remate... El cacharrito contabiliza. Al remate no se traduce en nada. Es que lo vemos con los patios. Lo de los patios, y seguimos haciendo promoción de los patios. Tenemos ahora a Vicente Amigo recorriendo Hablando el mundo. Hablando de Córdoba, que se le está llenando la boca de Córdoba y la guitarra más todavía. Recorriendo el mundo, haciendo promoción de los patios, por favor. Los patios habría que dejar de promocionar lo que es la fiesta de los patios. Habría que pensar en otro tipo de productos asociados a los patios. Los patios se venden solos. Los patios se venden solos. Y me gustaría una cosa importante. Yo creo que la ciudad de Córdoba, habla José María de Málaga, y yo también incluiría a Bilbao. Son dos los ejemplos. Sí, donde se ha producido una gran transformación. Bilbao, además, que ha sido en la ciudad de Elona, Paco de la Torre, un alcalde del Partido Popular, en el País Vasco, en Bilbao, se me ha ido el nombre de... Sí, además es muy querido. Iñaki Azkuna. Estuve hace poquito en Bilbao y la gente lo recuerda con un cariño tremendo. Iñaki Azkuna del PNV. Hemos pasado Bilbao, una ciudad... dominada por las grandes chimeneas de la industria, en la que la industria ha desaparecido. Una ciudad gris a una ciudad llena de luz. Y se ha convertido en una ciudad de servicios y vinculada al sector turístico, y además con total orgullo, y que es el gran motor de desarrollo económico y de empleo de la ciudad de Bilbao. Y en Málaga era una ciudad también de paso, donde, bueno, ¿cuántas veces hemos ido los cordobeses a Málaga y no entrabas nunca en la ciudad de Málaga? No, era solamente a la costa, ibas a la costa, a Torremolino, a Tarrón, a Fuengirola. Me gusta poner el ejemplo de Málaga todos conocemos. Málaga se ha convertido en una ciudad cultural, es la ciudad de los museos en España ahora mismo. Y eso ha habido un liderazgo, que es lo que yo creo que necesitamos en la ciudad de Córdoba, alguien que lidere ese cambio y esa transformación de la ciudad. Tenemos todo el potencial, somos una ciudad con un enorme potencial, una provincia con un enorme potencial. Pero eso hay que llevarlo a lo concreto, a un proyecto concreto. Es como hablábamos del Metrotren, divagamos mucho, ¿no? Tenemos mucha literatura y poca efectividad. No hace publicidad de ningún medio, pero hay un medio que hace poco cumplió 75 años y ha hecho 75 ideas para la ciudad. ¿Vale? Sí, el Diario Córdoba, la historia, claro. Bueno, vamos a ver las 75 ideas, vamos a ver desde hace cuánto llevamos hablando de las 75. Ese ¿años? Es el problema de esta ciudad. ¿Años? Que llevamos décadas hablando de las mismas cosas. El lunes estuvo el foro. Y todos tenemos claro el diagnóstico, porque si nos ponemos a hablar todos en el diagnóstico, yo creo que no hay diferencia entre votantes, entre quien vote Izquierda Unida, quien vote al PP, quien vote a Ganemos, quien vote al Partido, todos tenemos claro el mismo diagnóstico. Oye, ¿y por qué no hacemos la solución? Sí. Es que necesitamos que alguien saque esto para adelante, porque si todos tenemos claro lo que hay que hacer, y no se hace. Yo como ciudadano creo que necesitamos de ese liderazgo, de alguien que realmente se ponga al frente y lidere un proyecto de transformación de la ciudad. Yo creo que uno de los grandes motores, yo creo que ahora mismo, por ejemplo, estamos insistiendo mucho con el tema de la industria, la apuesta por la industria. Yo soy de los que piensa que en algún momento hubo algunas industrias en Córdoba, pero difícilmente van a volver, vamos a tener... No tenemos cultura de industria será complicado que Córdoba ofrezca algo como para que tengamos un número importante de industrias en la ciudad de Córdoba. Hombre, y desde luego, si seguimos metiéndole el dedo en el ojo a alguna de las industrias que tenemos en la ciudad, lo que vamos lanzando, la verdad es que... Vamos, ya hablábamos de Rabanales, si seguimos con eso, que es otra película. Claro, complicado, complicado el que ninguna industria venga. Pero yo creo que uno de los grandes motores, aquí yo veo dos grandes motores en la ciudad y la provincia, que son la agroindustria y, por supuesto, el turismo. Turismo, que es un sector transversal. En el turismo está el comercio, está la hotelería, está el ocio, está la cultura. Hay muchos sectores dentro del turismo. Un abanico impresionante. Yo creo que en función de cómo seamos capaces de gestionar el turismo, eso podrá redundar en la economía y en el empleo de la ciudad y la provincia de Córdoba. El problema es que estamos instalados permanentemente en ocurrencias y en cuatro cosas con los amiguetes y poco más. Y al final, pues nos conformamos con salir cada mes que salen las estadísticas, ponernos la medallita de que ha venido un turista más, y nada más. Tenemos ahora a colación de eso, del tema de la provincia, que habéis hecho incidencia a los dos,
porque no solo es Córdoba, es que tenemos unos pueblos fantásticos, además. De hecho, empezamos mañana con la feria de los municipios, que se hace en Diputación, en donde todos los pueblos nuestros, además, vienen ofreciéndonos y enseñándonos qué podemos ver, qué podemos comer, qué podemos aprender de ellos, y es fantástica. La oferta que tenemos nosotros en los pueblos es magnífica. En Hornachuelos está ya, bueno, eso y por fin, esa propuesta que pone, muy interesante. Esa es una buena iniciativa. Una buena iniciativa. Magnífica. Esa es una buena iniciativa, además, es un ejemplo de lo que estamos diciendo. Claro, y además un acuerdo perfecto entre la Junta, todo el mundo, una Fomento, venga, vamos, es o sea, ese, energía también. Ese es el ejemplo de lo que hay que hacer para hacer, para lograr que los turistas se queden y los turistas vengan. Pues hacer ofertas de ocio, eso es un ocio alternativo que además es Hornachuelos, pero es que Hornachuelos es Córdoba. Claro. Porque el que venga de turismo a Córdoba le puede ofrecer perfectamente una excursión a Hornachuelos con los niños, hacer el turismo. Pero vamos a contar que en Hornachuelos lo que se va a hacer es un parque multiaventura, para que la gente lo sepa. Efectivamente. Y en verano del año que viene, dice. Hay otra iniciativa privada que está a ver si cuaja en la zona de Villafranca. Sí, esa está, va para adelante. Que parece que va para adelante. Sí. Y esos son productos que da igual que esté en Villafranca, en Hornachuelos, como si está en Pozo Blanco. Son Córdoba. Son Córdoba. Y al que viene de turismo hay que ofrecerle ese paquete conjunto, claro, para que pueda un día ver la mezquita y luego quedarse a dormir y decir, al día siguiente me veía a Hornachuelos con los niños. Y ya, pues ya tenemos una noche ganada. Hornachuelos que tiene un paraje fantástico de campo que ofrece fantástico para ver pájaros, para ver, bueno, eso es que es una maravilla. Ana, como decía José María, es una iniciativa magnífica. Es decir, Córdoba, tenemos la ciudad, que tenemos un atractivo patrimonial impresionante, y luego también tenemos bastante atractivo patrimonial en la provincia, pero también tenemos un atractivo natural, claro, de primer nivel, de primerísimo nivel. Pero aquí mezcla naturaleza, es decir, y ocio, que claro, se va buscando, tú vas con los niños y lo que buscas son vacaciones, que si los niños se vacaciones, ver, al final, al claro, final yo voy al Tívoli todos los años con mis niñas, claro, claro, eso es explico, como fijo, ese es el fijo del verano, claro. Que en definitiva yo insisto que ese tipo de proyectos, ese tipo de iniciativas son magníficos para el desarrollo económico de la ciudad y la provincia, e insisto que en función de cómo seamos capaces de gestionar el turismo en la ciudad y la provincia de Córdoba, podemos mejorar la economía y el empleo. Creo que es uno de los grandes activos que tenemos. Yo insisto, desde mi punto de vista, modesto punto de vista, los activos son el turismo y la agroindustria. Y creo que hay que trabajar. Yo te sumo a eso, solo uno más que te sumo, que en realidad es de lo mismo, pero es universidad. El I+D+, el ser capaz de dar salida a los proyectos de innovación de la universidad. Sin duda. Con esas tres patas, pues tenemos futuro. Que además tenemos nosotros una universidad cada vez más potente, cada vez más metida en temas de investigación. Inmivis también ha estado sacando hoy un proyecto fantástico con gente que además implica muchísimo. Lo que nos toca a los que tenemos responsabilidad, y espero tenerlas más el día de mañana, es que esa fantástica investigación, además, genere empleo y genere empresa. Porque si no, al final se lo acabarán llevando empresas de fuera. Hay algo que hay que mejorar y hay que trabajar en ello, y yo creo que sería importantísimo, que es la conexión universidad-empresa. La conexión real universidad-empresa. Creo que sería muy importante. Creo que a partir de ahí, posiblemente pudiéramos rescatar todo ese conocimiento del que hacía alusión José María. Mira, hace muy poquito estuve leyendo un artículo muy interesante. En Barcelona hay una escuela de jueces en la que los jueces, que ya lo son, por oposición, gente que, para mi sorpresa, estaban en una franja entre los 23 jueces ya, 23, 27 años, de ahí no pasaban, o sea, imagínate los jueces, en los que tenían que pasar un tiempo allí practicando ser jueces. Con actores incluso, además una escuela que tiene un prestigio por todo el mundo, viene gente de todo el mundo, de fuera. Porque realmente el binomio universidad-empresa tiene que pasar porque la gente trabaje, sepa que es un trabajo. O sea, se le den oportunidad al universitario de practicar cómo es un empresario, cómo es un emprendedor. Es que ahí hay un corte. Un corte que no tiene sentido, o sea, que la gente después, que estudia muchísimo, que saben un montón, llega a una empresa y se encuentran las criaturas con que no saben hacer absolutamente nada. Pero el mundo ha cambiado por completo y va a seguir cambiando en estos años a una velocidad vertiginosa, más que en ninguna otra época de la historia. La empresa que quiera tener futuro el día de mañana tiene que ser una empresa que innove, que haga innovación, que haga cosas nuevas. Esa innovación, ¿de dónde puede venir? Y hay talentos que salen y que no han ido nunca a la universidad, pero esos son contados con los dedos de una mano.
la inmensa mayoría de dónde sale, de la universidad. Nosotros tenemos en Córdoba una universidad que es campus de excelencia agroalimentario. Tenemos una industria agroalimentaria que es la única que en Córdoba tiene una viabilidad por sí misma. Lo único que tenemos que hacer es ese talento, esa innovación, que ya la tenemos, porque eso está ahí, son personas, facilitarles que puedan generar empresas, que puedan emprender y que eso se quede en Córdoba. Porque esas son las empresas más que van a venir en el futuro. Claro. Y este futuro tiene una ventaja para los que no estamos a la cabeza, sino desgraciadamente a la cola. Nosotros y Macedonia Occidental, creo que Macedonia del Sur, somos los que tenemos más paro de toda Europa. No seas malo. Pero ¿cuál es la ventaja que tiene eso, el mundo que viene ahora? Que partimos todos de cero. Es que las nuevas empresas, da igual que vengas de California, que vengas de Macedonia del Sur o de Córdoba, que vas a tener las mismas oportunidades de triunfar el día de mañana. Bueno, pues ya por último, que os voy a dejar ya que os vayáis, que sé que los dos tenéis una lista de cosas grandes e importantes que hacer hoy. A José Miguel te vamos a dar aquí unos encargos para que se ponga en marcha, ya, cuando se coloque la chaqueta otra vez de político. Vosotros, ¿cómo cogéis la información? ¿Utilizáis Twitter, utilizáis Facebook? Yo sé que sí, que sí, que tú tienes redes sociales, pero directamente, ¿o tenéis un asesor o alguien que os dice, oye, pues José María, hoy se ha puesto de noticia esto, tú te preocupas de ver y de estar al tanto? Directamente. 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 Lo que, hombre, tenemos gente que nos ayuda, que lo que hacen es facilitarte los soportes, pero directamente. Además, hombre, últimamente también te digo, un poquito menos. Porque es que ya ha llegado un momento que se vuelve uno enfermizo y tiene que dedicarle también tiempo a la familia, a los amigos, a descansar un rato. Todo el día enganchado. Porque si no, es que esto enganche, como ya lo tenemos en los móviles, pero vamos, sí, nosotros directamente me informo a través, ya todo con nuevas tecnologías, eso sí es verdad. El cambio que ha habido es que ya el papel, poco. La prensa escrita, hay poca gente ya con todo el periódico con... este que yo, se abría así yo, grande. Yo hay noticias, yo tengo la costumbre de desayunar en un sitio todas las mañanas y leo la prensa en papel, la prensa del día. Y la verdad es que cuando leo las noticias me resultan antiguas todas. Me siento ya veo antigua, ¿por qué? Pues al final, durante el día vamos recibiendo toda esa información. Sí, sí. Yo también un poco como José María, yo últimamente me estoy quitando un poco del tema de Facebook, de Twitter y demás, porque llega un momento en que realmente te faltan horas al día, ¿no? Para poder gestionar todo este tipo de cuestiones. Los que no tenemos a nadie es que no lo haga, ¿no? Que somos claro. Nosotros mismos los que lo estamos. La prensa sí la veis. Yo, por ejemplo, me levanto por la mañana y abro el ordenador a la pantalla grande para verlo bien, porque ya una de vista anda un poco irregular y entonces tiene que ser viendo más ya, grande. Yo ya nací viendo más, así que ya sé que te voy a contar. Tiene que ser grande. Y entonces empiezo ahí a hacer un. Bueno, pues empiezo a bailar entre prensa, que procuro que sea siempre distinta. Aunque cada vez la prensa es más difícil encontrar prensa encontrada, que todo hay que decirlo, sí. y por ver un poco las noticias. Y es verdad que me voy al café, vuelvo y ya hay otra, y ya hay otra, y ya hay otra. Y dices, bueno, sí. ¿Y ahora? Porque te dice las seis noticias más importantes del día. Y las seis noticias más importantes... Cambian unas pocas veces. Pero vamos, se me queda antigua, ya no lo sé qué hablar. Lo más destacado. Lo más destacado. Seis noticias que no te puedes perder antes de comer. Pues no, pues resulta que no. Entonces tienes que perder. Sin duda, las tecnologías de la información han sido, yo creo que han sido la gran revolución, y sobre todo las comunicaciones. Yo que vengo del sector informático, yo hablo siempre de informática, no hablo de tecnología, porque en mi época se hablaba de informática. La verdad es que el tema de las comunicaciones, los que hemos vivido ese cambio profesionalmente, es tremendo, ¿no? Lo que a día de hoy, el que tú puedas estar transmitiendo una información y la estén viendo en Nueva York o en Indonesia, ¿no? Es algo que nos ha hecho cambiar totalmente. Y como dice José María, además la tecnología es algo que es efímero, va a un ritmo tremendo, y como dice él, yo creo que estamos asistiendo, bueno, pues a una cantidad de cambios tremendos. Yo creo que a día de hoy, yo creo que muchos de los puestos de trabajo que van a ser importantes a medio plazo todavía ni existen, ¿no? Yo creo que se van a ir definiendo en estos próximos años, ¿no? En definitiva, todo esto va a una velocidad vertiginosa, ¿no? Muchas veces el tema de la información, yo tenía un amigo que decía, yo para ser feliz tampoco quiero saber tanto. Tampoco, para ser feliz, así un feliz andas por casa, yo tampoco quiero saber tanto. No es mala filosofía esa. No es menester saber tanto. Es uno sí. Que nos va a la marcha. Y tenéis que hacer incidencia de eso. Bueno, pues yo os voy a dejar ya, os voy a despedir. Os agradezco muchísimo, de verdad, que hayáis estado aquí. Ha sido un placer escucharos
y porque, bueno, contáis cosas muy interesantes. Y una petición. Dime. Antes hizo Rafael una apostilla diciendo el consenso que habéis tenido los grupos políticos para desarrollar ideas. Incidir en eso, José María. La gente que estamos al otro lado necesitamos ver a nuestros políticos que cuando hay una idea interesante, una idea que es buena para el pueblo, olvidáis de siglas, olvidáis de colores y apostáis todos por eso. Eso además es un ejemplo para que las comunidades nos llevemos bien, para que los vecinos nos llevemos bien, porque prime lo que de verdad importa, que es de ciudad. Los ciudadanos, un proyecto de ciudad, justamente. Yo creo que efectivamente hay que dedicarse a lo importante, dejarse de lo accesorio, y en lo importante, lo he dicho antes, y yo creo que el diagnóstico lo compartimos todos, y en eso no hay problema, en estar todos de acuerdo, por lo menos por mi parte. Muy bien, pues muchas gracias. Claro. Te tomamos nota, ¿eh? Muy bien. Y a ti también, en el momento que queráis, vosotros está vuestra casa y podéis aparecer siempre, que seréis muy bien recibidos. Muchas gracias. Bueno, pues nosotros, ya lo han visto, hemos echado un ratito de tertulia, estoy segura de que les ha gustado exactamente igual que a mí, y espero seguir viéndole dentro de un ratito. Ahora pasamos con la publicidad, unos consejos publicitarios y las redes sociales nuestras, que no se le olviden que estamos aquí para lo que quieran. Hasta ahora. ¿Tienes algo que contarnos? Envíanos un correo electrónico o déjanos un mensaje de voz o vídeo en WhatsApp. Si lo prefieres, contacta con PTV Córdoba a través de las redes sociales Facebook, Twitter o Instagram. Y si lo que prefieres es intervenir en directo en cualquiera de nuestros programas, siempre tienes abierta nuestra línea de teléfono. PTV Córdoba, más de 30 años mirando por ti.